that's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Como siempre, nuestro programa Fin de la Historia trae personajes para un poco analizar la vida cultural, política, histórica de nuestro país. Esta noche tengo el placer de invitar, poder conversar con un personaje muy destacado en la cultura boliviana, en la cultura paceña. Él ha sido, pues, diputado en el ámbito político, prefecto, cuando los gobernadores se llamaban prefectos. Ha sido embajador de Bolivia en España y también ha sido concejal del gobierno municipal. En la universidad, estoy hablando de nuestra Universidad Mayor de San Andrés, ha destacado como uno de los profesores eméritos más importantes. Ha sido autoridad universitaria desde muy joven y precisamente ese su trabajo le ha llevado a muchos premios y galardones. Está con nosotros nada más y nada menos que Fernando Cajías de la Vega, para mí un maestro, un amigo de muchos años, al quien esta noche voy a tener el privilegio de entrevistar. Fernando, muchas gracias por la aceptación a esta invitación. Bueno, Sandro, muchísimas gracias primero por la presentación que acabas de hacer. Bueno, y además por tu amistad y por invitarme a este tu programa, que es un programa en profundidad, ¿no? Que no te dicen, tiene 2 minutos, sino que podemos hablar más fluidamente. Exactamente. Lo que pasa es que la televisión se ha convertido, y las redes sociales, todo, ¿no? Todo tiene que ser rápido, no puedes dialogar. ¿No? Es cierto, es increíble lo rápido. Y bueno, es increíble, por ejemplo, las pasadas que juegan esos correctores que hay ahora por escribir rápido, ¿no? Y no revisar. Y exactamente, ¿no? Resulta que uno ha mandado un mensaje que, claro, por ahí está insultando a una persona. Todo tiene que ser rápido, los videoclips, las películas, todo tiene que ser digerible, ¿no? Sí, sí. Estamos sí. En una sociedad Kleenex, yo la llamo, usar y votar. Sí. Tienes todas las razones, de demasiado rápido todo, ¿no? El mensaje. Fernando, tú llegaste a este mundo, tan hermoso mundo que nos cobija, y sobre todo a Bolivia, de un matrimonio de dos personas que yo tengo referentes de ambos, ¿no? Sobre todo de tu papá, don Huáscar Cajías Kaufmann, y tu mamá también, que estaba muy vinculada a la literatura, y naces en un hogar precisamente de intelectuales. Y bueno, son varios hermanos que casi, o por no decirlos, todos han salido intelectuales, ¿no? Tengo mi colega, que es Lupe Cajías, gran periodista, que también he tenido el gusto de entrevistarla, a Magdalena Cajías, que hemos hecho programas acá en este mismo programa Fin de la Historia. Y bueno, ¿cómo no contar con la presencia de Fernando Cajías? Sí, indudablemente, cuando, por ejemplo, se estudia, ¿no es cierto?, en cultura, ¿de dónde salió, digamos, este tipo de tendencia musical, por ejemplo, de alguien? Y hay muchos que salen de sus padres, ¿no? Y otros que nada que ver, ¿no? Son 12 situaciones. Hay unos que llegan a ciertas identidades a través de los amigos, ¿no? Uh-huh. Pero en mi caso, la tendencia hacia la historia, hacia la literatura, hacia el periodismo, la filosofía, indudablemente mucho, mucho tiene que ver el ámbito familiar, ¿no? Uh-huh. Mi madre y mi padre. Claro, mi madre, antes de casarse, era inclusive parte femenina, no tan directa, porque en ese entonces no participaban tanto de Gesta Bárbara, su hermano Julio escribía, pero luego, bueno,
se graduó de madre sobre todo, pero toda esa su fuerza de educadora la transmitió a nosotros, ¿no? Y a veces, obviamente, es una educación personalizada, uh-huh, con mucho efecto, ¿no? Porque los libros, los primeros libros que leí, escribí, el haberme decidido por la historia y no por la literatura, en gran medida se lo debo a ella, ¿no? Y por supuesto mi padre, ¿no? Mi padre que, bueno, enseñaba acá desde muy joven también en filosofía y letras, también enseñaba criminología en derecho, ¿no? Uh-huh. Y claro, todo eso transmitió a los demás. Entonces la mayoría hemos salido, sobre todo docentes universitarios, y a partir de eso también escribir y participar en la vida cultural. Es Cajías Kaufmann, ¿no? ¿Tiene algún parentesco alemán o judío? Alemán, nunca hemos llegado a saber si es alemán judío. Dicen que con las dos Fs y dos Ns es alemán, si es con una F es judío. Pero él indudablemente venía de Alemania, ¿no? Es una migración muy interesante la que llega a fines del siglo XIX y principios del XX a chiquitos. De ahí salen familias como Banzer, Busch, ¿no? Mm. Y estos alemanes que llegan, algunos sentaron familia, otros tuvieron hijos y luego se puede decir que desaparecieron, ¿no? Reconocieron o desaparecen en la historia, ¿no? Y entonces este es el caso de mi familia, de ese ancestro, ¿no? De, que llega nada menos que a San Ignacio de Velasco y la conoce a una señora Frutita Arias de San Ignacio, y ahí nace mi abuela Dora Kaufmann, ¿no? Y ella es la mamá de mi papá, y ella conoce a mi papá Cajías, que es más bien yungueño, pero que fue a trabajar a chiquitos de veterinario. Ahí se conocieron, ella muy joven, tenía 15 años. Uh-huh. Y entonces tiene dos hijos, mi hijo Huáscar, mi padre Huáscar y mi tía Ida. Luego se divorcian, mi abuela Dora se va a la Argentina, ya cambia. Y ella sí ya se casa con un judío, Fasslich, y se van a Panamá. Entonces, o sea, tienes una mezcla de sangres importantes, ¿no? Yo creo incluso que afro, quien, ¿no? No sé si tú te has hecho la prueba esa que está ahora de moda de ADN. Yo no pienso hacérmela para no... para no confundir a los que hacen la prueba. Más, ¿no? Pero dicen que salen las cosas más las mezclas. Mira, a nosotros sí saldrían muchas cosas, porque lo yungueño nos hace sospechosos de afros, ¿no? Claro. Y con mucha alegría. Yo además soy muy pro-afro, ¿no? Hay una afro fallecida, dirigente de Abramos Marfa y Nofuentes, que me decía, hágase la prueba de ADN, va a salir de sangre afro. De Chulumani, entonces, sí, además morenos, claro. Una parte de mi familia. Son morenos. Entonces, eso hace que, por ejemplo, mi hermano Huáscar, que también ha fallecido, que escribió mucho el tema de juventud, estudió en sociales de acá de la UNSA, era rubio, 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 y su hijo es más rubio aún, ¿no? Y en cambio, bueno, mi hermano Francisco el era Pancho, ¿no? El claro. Pancho, también moreno, ¿no? Morenísimo. Mi hermana, mi propia hermana Lupe, mi hermana Isabel, tiene un tipo especial. Y hay otro grupo como yo que somos más o menos intermedios, ¿no? Fernando, tú decías que estaba en la dicotomía de estudiar literatura o historia y te ganó la historia. Pero has vivido mucho, me imagino, de tu tío, ¿no? Que es Julio de la Vega, que era un gran escritor. Sí, sin duda. Es un tío que nos ha influido muchísimo, ¿no? Ahora, él ha tenido más diálogos con mi hermano Francisco, por ejemplo, ¿no? Porque como yo era más en la literatura, él estuvo inclusive de director de la carrera de literatura acá, pero por supuesto, mi tío Julio, sus obras nos han influido muchísimo, ¿no? Bueno, y además sí nos gustaba la literatura, y a mi mamá
es que no sé qué tiempo se daba para tragarse libros, ¿no? Porque a veces, bueno, mi papá decía, bueno, ya, deja, imagínense 10, ¿no? Cada uno tenía que molestar por algo, ¿no? Pero teníamos 10 horas sagradas, su siesta, por ejemplo, ¿no? Que no debíamos molestar, y ahí es donde aprovechaba. Tu papá, bueno, ha sido muy conocido, ha fundado el periódico Presencia, ha sido miembro de la Corte Nacional Electoral, esa corte tan importante, ¿no?, que ha marcado después de los famosos, el grupo de los cuatro, de los cinco, eran, ¿no?, de los que habían... Sí, pues, creo que la llamaban la banda de los cuatro. La banda de los cuatro, ¿no es cierto? Y bueno, tuvo que reformular la Corte Nacional Electoral, puso las bases importantes y bueno, una larga tradición en el periódico Presencia de, bueno, de denominación católica. Era muy católico tu papá. Sí, un militante muy profundo, ¿no? Dice que quizás él decía, ¿no?, que el divorcio de su mamá le hizo encontrar ese camino, porque se fue con la mamá a la Argentina y lo internó en el Don Bosco, en el Colegio Salesiano, ¿no?, de Buenos Aires. Y ahí como que le entró una devoción muy fuerte, pero también estuvo en la disyuntiva, ¿no?, de ser sacerdote, pero la conoció a mi mamá y eso lo reafirmó. Pero ella también era muy religiosa, inclusive antes de conocer a mi padre, ¿no?, de salir del colegio inglés católico. Entonces, era parte de un grupo de matrimonios, sobre todo de Sopocachi, que era del movimiento familiar cristiano, ¿no? Pero a la vez mi padre no era, contrariamente a mí, digamos, que soy un católico que mezclo la chaya y la bendición, ¿no?, ese catolicismo popular que hay en nuestro país. Él tenía esa, como pensador y filósofo, de llegar a Dios, pero a través de la filosofía, claro, de la vivencia, y era muy seguidor de Santo Tomás, que a la vez era seguidor de Aristóteles, ¿no? Entonces era muy racional, tenía por un lado la fe, pero no era irracional, como porque respetando, ¿no?, a todo el mundo providencialista que a veces se aferra exclusivamente a la oración, que es muy necesaria, ¿no? Pero también todo eso que nos lleva la teología, la filosofía, mucho más en profundidad a conocer el tema de Dios. Y al ser el seguidor de Santo Tomás, creyó antes, inclusive, de los renacentistas. Santo Tomás planteó el libre albedrío, ¿no? Decir que Dios nos ha creado, pero luego cada quien es responsable de sus actos. Claro que a algunos les va peor que a otros en el sentido de la circunstancia. Por ejemplo, yo he sido muy feliz, tengo que ser agradecido de haber nacido en el hogar que nací. Otros de pronto no han tenido esa suerte. Pero aún así yo pude haberme igual desviado, que como ha habido casos, ¿no? De padres, de pronto familias, y que el hijo resulta terrible, ¿no? Además, y otros que de pronto han tenido mucha mala suerte, o han tenido que ir a un colegio fiscal y después han sido... bueno, ha habido muy buenos colegios fiscales también, ¿no? Como Lugo Dávila. El Ayacucho. El Ayacucho. El Liceo La Paz, ¿no? Que fue tan... y de pronto, claro, esa gente ha resultado eminencias, ¿no?, unas eminencias, ¿no? Y eso por la propia responsabilidad. Y de ahí que mi familia, si bien tenemos esa herencia de haber ido a misa todos los 10 puntitos, yo he sido monaguillo, en fin, pero luego nos dejó ser bastante libres cada uno, ¿no? Así que no ha sido una... digamos, una religiosidad cerrada, impuesta, cerrada, fanática, no. Estamos conversando con Fernando Cajías de la Vega. Esto recién empieza. Este es el fin de la historia. Luego de un corte estamos de vuelta con Fernando Cajías.
gracias por estar con nosotros. Estamos conversando con el doctor Fernando Cajías. Bueno, en el corte hablábamos un poco. Fernando había estudiado en el Colegio Alemán, sale en una etapa muy complicada, el año 1967, y bueno, se enfrenta a una crisis muy complicada. Vivía nuestro país una serie de golpes militares, una inestabilidad democrática, y bueno, ahí tuvo las primeras, digamos, manifestaciones. Tú mencionabas de esa rebeldía de los jóvenes. Bueno, sí, el 67 fue un año, tú sabes, para Bolivia muy fuerte por la llegada del Che Guevara, ¿no? En todo caso, teníamos ya una larga historia de política de nuestro país, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, nosotros vivíamos en el Montículo. Nuestro tío era Oscar Unzaga, de la Vega, que había influido enormemente a los hermanos de mi mamá, menos a mi tío Julio, que era del PIR, ¿no? Pero los otros dos eran falangistas. Eso te iba a preguntar, por ahí va la pregunta, y te has adelantado, porque te estaba tratando de acercar. Bueno, la Revolución Nacional se da en el 52, hay una fuerte tendencia política que va a ir declinando precisamente. Y bueno, por eso te preguntaba tu tendencia religiosa, y los falangistas eran muy religiosos, ¿no? Y bueno, se convierten en enemigos del MNR, ¿no? Ahora, mi padre nunca entró en política y era más bien un simpatizante de la Democracia Cristiana, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, claro, en Europa y América Latina, ¿no? Y aquí llegó la Democracia Cristiana con ilustres profesores de nuestra UNSA, ¿no? Benjamín Miguel, Benjamín Miguel, Socio, claro, todos ellos. Pero nunca mi padre quiso militar porque además, como periodista, quería mantener, puedo tener mis simpatías, pero no militar. Y él siempre me aconsejó, ten simpatías, pero no milites, porque al militar precisamente te vas limitando tu libertad. Además, difícil situación lo que tú mencionabas, ¿no? Tratar de equilibrar a Luis Espinal y al otro cura, ¿no? Monseñor Plata, digamos, ¿no? Porque, claro, el periódico era de la Iglesia, era, si bien no, al principio era de un grupo, ¿no? Encabezado por mi padre. Pero después la Iglesia había tan interesante este periódico Presencia, que circulaba primero en esferas muy pequeñas, que decidió apoyar, ¿no? Y allí apoyó económicamente para tener ya una buena imprenta, etc. Ahora, Fernando, sí. Pero le dio bastante libertad a mi padre para dar la línea del periódico, ¿no? Claro. Pero en eso él era, se puede decir, de centro izquierda, que en eso yo he seguido esa línea, ¿no? De ser más de centro que de los extremos. Pero él tenía que escuchar todo lo que era la teología de la liberación, claro, en ese momento, porque ese es un factor. A mí me influyó mucho, seguramente vamos a lidiar. Sí, y vamos a luego la tendencia más conservadora, donde estaba, por ejemplo, el Monseñor Plata. Pero a la vez hay que reconocer que Monseñor Plata era el ejecutivo también, ¿no? Que se da cuenta del periódico Presencia, de fundar la Universidad Católica Boliviana. Claro. Entonces, la editorial, claro, Don Bosco. Cada uno tenía sus pros y sus. Y bueno, ni que sería todo lo bueno que hicieron los la teología de la liberación, ¿no? Fernando, ¿qué desierto puede haber en que Oscar Unzaga de la Vega andaba con un rosario y un revólver aquí? ¿Es cierto o no? Sí, bueno, esa historia la conoce más en profundidad mi hermana Lupe, ¿no? Que ha escrito un hermoso libro titulado Morir en mi cumpleaños, porque lo mataron el día de su cumpleaños, ¿no? Sí, hay toda esa. Yo nunca lo llegué a ver, nunca lo. Ahora, lo su muerte también es un misterio, ¿no? Dicen que se quería suicidar, lo mató a otro, no se sabe, ¿no? Pero al final sí, lo mataron las células del MNR, ¿no? Ahora, a mí me quedó de esa época, no tanto lo de Unzaga, porque nunca lo llegué a conocer, sino uno de los hermanos de mi madre era
uno de los tíos más queridos, ¿no? Y es increíble cómo venía a perseguirlo a nuestra casa. Entonces, esa imagen del MNR, pero de los milicianos, de gente muy dura, ¿no? ¿Para qué voy a decir nombres? Porque claro, muchos ya están. Además, murió en el gobierno de Hernán Siles Suazo. Sí. Y Hernán Siles Suazo era amigo de Óscar Unzaga de la Vega. Eran cuates, digamos, ¿no? Fue increíble todo eso. Y entonces a mí, la verdad, confieso, me quedó algo así como... Ya, reconozco lo que ha hecho el MNR, pero me ha quedado como un cierto antimovimentismo, ¿no? Uh-huh. Y claro, en mi tierna infancia, diría, y adolescencia, no es que fui falangista, nunca estuve, pero sí simpatizaba con mi tío Alfonso, que al final terminó exilado y después de pasar por Curaguara y todas esas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro. Ahora, el otro elemento interesante es que tú, al entrar a la universidad, tienes que vivir la revolución universitaria y sacarlos a los falangistas de la UNSA. Bueno, esa es una historia que refleja siempre, yo digo, lo que he vivido yo, creo que muchas personas lo han vivido por la dinámica de la política de Bolivia, y peor en esos años, ¿no? Yo creo que esos años fueron de una dinámica. Yo digo, por ejemplo, había a mis 14, creo yo, era Elvis Presley, era como el ídolo, y todos teníamos que tener un jopo. Y había un peluquero aquí en la Avenida Ecuador que nos decía, cabecé joven, y salía el jopo, y de pronto aparecían los Beatles, y Elvis Presley quedaba como anacrónico, ¿no? Con sus canciones. Y los propios Beatles con su corbatita, claro, más quedaron recatados al lado de un Jimi Hendrix o de un Joe Cocker, todos esos de claro, del heavy, del concierto, ¿no? De Woodstock. Y ¿no? De Woodstock. Claro, ya el flower power, ¿no? Es decir, los hippies, la rebeldía. Y todo el hippismo. Y todo eso pasó en pocos años, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi promoción todavía era... E íbamos a misa de corbata, y no siendo de colegio religioso, ¿no? Uh-huh. Y esas fiestas de 15 años de corbata. Mi hermano Pancho, que es el que revolucionó a mi familia, porque algo que quería decir es que además de mis padres, nos hemos interinfluido todos, pero en esto de izquierdizar la familia fue mi hermano Francisco. Entonces ven las fotos, yo todavía con pelo corto, ¿no? Y él con un cabello largo, muy grande, sus bigotes, ¿no? Tenía, y él es de los que, como se llamaba uno, la asociación de los excombatientes de la utopía, que todavía hay en la UNSA, sobre todo en literatura se los ve, ¿no? Sí. Que todavía siguen de pelo largo. Claro. Porque yo sí luego me transformé tarde, yo llegué al hipismo tarde. Te hiciste también crecer tus bigotes. Pero hacia arriba, a mí me crecía hacia arriba. O sea, pero entonces no eligieron, digamos, la mirada foquista del Che, sino más bien el amor y paz de John Lennon. La mayor parte, pero hubo foquistas. Ah, sí. Mi hermano, el menor, el más chiquito. Y después no voy a decir cuál ha sido foquista, porque por ahí me jala la oreja, pero había una foquista. Y en todas las familias, porque todo este fenómeno que tú decías de los 60, lo curioso es que, de los fines de los 60, claro, es cómo influye en familias de clase media. Claro. Pero me imagino que, bueno, el más rebelde seguro ha leído Matías el apóstol suplente de tu tío, ¿no es claro, cierto? Claro. Que relaciona precisamente al Che como un apóstol, ¿no es cierto? Pero correcto. Y toda esa imagen de Cristo con una cruz, ¿no? Uh-huh. No, perdón, Cristo con un fusil. Cristo, claro. De ahí viene. Dátelo. Claro, de ahí viene la teología de la liberación, ¿no es cierto? Entonces, como tú, yo salí en 67, donde todavía mi promoción era, bueno, como todo joven, traviesa, revoltosa, pero la política no nos había entrado de lleno, ¿no?
todavía fuimos de los que nos graduamos en el Club de la Paz, todos elegantes, etc. Caballeritos, como dicen. Sí, sí, exactamente. Pero lo, a nosotros nos tocó toda esta rebelión de los jóvenes el 68. Varios exalumnos de la, alumnos del alemán se fueron a estudiar a Europa. Y en Europa era una convulsión, hoy en Estados Unidos, wow, la revolución del 68. El mayo del 68, francés. Recuerdo un amigo, sí puedo decir porque él ha escrito su, en unas memorias del curso, Peter Bauer, heredero de Stege, y de pronto se va a la universidad y comienza a vivir en comunidad con los universitarios. Quería sindicalizar sus padres, no sabían qué había pasado. Claro, luego él cambia, ¿no? Y vuelve a la cordura, digamos, para sus padres, pero eso sufrieron un par de años. Tomó una casa de bueno, hizo barbaridad en Alemania, porque todo el mundo, el 68, en la primera vacación que llegaron, no se los reconocía. Todos con la melena. Y entonces, en mi familia, como en muchas familias, y más aún, si eso pasaba en el colegio alemán, imagínate lo que pasaba eso en el San Calixto, donde estaba el meollo la efervescencia, de la, ¿no?, teología de la liberación. Sí, claro. Y ahí salieron amigos como Pedro Mora, un gran amigo mío del barrio. Claro, porque los jesuitas estaban manejando el colegio San Calixto, ¿no? Claro. Estamos conversando con Fernando Cajías de la Vega, un maestro, querido amigo, y al volver vamos a seguir insistiendo sobre su participación precisamente en la Revolución Universitaria. Fernando, un tema muy importante que es importante remarcarlo. Tú has entrado a la universidad, incluso estuviste en la Facultad de Derecho, donde se inicia, si quieres, esa revuelta universitaria para hacer la revolución universitaria, no tanto la reforma que la habían hecho en México años antes, sino hacer una revolución que estaba encabezada precisamente por la vanguardia minera, ¿no es cierto? Es decir, transformar completamente a la universidad, si vale el término, sacarlos a docentes muy conservadores, los, y bueno, hacer un cambio. Y tú tenías, estabas metido ahí, ¿no? Bueno, yo cuando entré a la universidad me encontré con este mundo, saliendo de un colegio súper disciplinado, como era el alemán, y la universidad de esa época era, bueno, había que rezar para que termine bien el semestre, ¿no? Y yo decidí encerrarme en una especie de burbuja, ¿no? Y ahí sí me convertí en un, lo que llamaban en esa época un huasquiri. Huasquiri. Dedicado exclusivamente a estudiar y a salir lo más, solo los fines de semana. Y la muerte de mi mamá también influyó muchísimo, uh-huh, ¿no?, en este encierro. En ese interín, la verdad es que me volví un poco, más que alumno, discípulo de los esposos Mesa Gisbert. De los papás de Carlos Mesa. Exacto. Que me volvieron su, realmente su discípulo. Desde el primer año de la universidad yo ya estaba viajando a... O sea, ellos de alguna manera configuraron tu elección por la historia. Del arte. Ahí el tema, ¿no? Ah, ya. Porque yo ya estaba en historia, pero en historia hay pues historia política, económica. Y la historia del arte, que es lo que enseño ahora también, la historia de la cultura en general. Entonces ahí yo... entré en eso. Igual pasó con otros maestros, pero el caso Mesa Gisbert fue especial, y otros profesores, ¿no? ¿Y qué pasó concretamente en la Revolución Universitaria? Y entonces el 68,
Por eso yo he escrito un artículo hace poco que se llama Nuestro 68 fue el 70. Claro. Porque llegó tarde. Como tú has recordado, increíblemente la UMSA estaba gobernada por la Falange. Uh-huh. La UMSA tenía una historia de oposición. Cuando gobierna un tipo de gobierno, de repente de izquierda, es opositora. Opositora a todo gobierno, sea de derecha o sea de izquierda. Y entonces, así como la FUL derrocó, ayudó muchísimo la FUL del 52 al MNR, la FUL del 64, falangista, ayudó a su derrocamiento. Y la Falange era muy se refugió en las universidades. Claro, en Santa Cruz también. Que era presidente de la CUP, era falangista, y el de la FUL, un famoso cruceño. Pero ya era una Falange que ya luego descubrí deteriorada, ¿no? Se habían vuelto muy, muy matones, ¿no? No era esa línea más democrática, sino era... Claro que la historia misma los volvió revoltosos, ¿no? Como dices tú, ¿no? El rosario y el revólver, ¿no? Y entonces dominaban. Y por el lado docente, el famoso, ¿cómo se llama esta logia pseudocristiana? Los masones. Los masones. Los masones dominaban altas esferas de... Claro, pero ahí también han estado, por ejemplo, grupos como el grupo Espartaco de Pablo Ramos. Ah, no, ese viene... ¿No es cierto? Ese es parte de, la, ya de lo nuevo que surge con esto de la revolución. Sí. Y algo que fue... todo eso estaba... El ELN también. Eso va a surgir poco después. Todo esto surge. Pero hablo primero de la... de quienes tenían el poder. Y resulta que el Club Universitario era una maravilla, con Cobo en el arco. Griseldo Cobo. Claro. Y salimos campeones nacionales. Yo era del club en el atletismo, ¿no? Un gran festejo. Vamos a la Copa, que no sé cómo se llamaba en esa época, Libertadores. Y el River Plate nos da 9-0 y el Boca suele 7-0. Todos vuelven los héroes se vuelven villanos, ¿no? Como siempre pasa en el fútbol. Y se destapa. Fue la cereza que faltaba para que explote la revolución. Uh-huh. Porque como tú dices, ya había el grupo Espartaco. Claro. El POR era muy fuerte. Muy fuerte, claro. Los... Etcétera. Entonces ahí había grupos marxistas independientes, el PC, el ML, como siempre la izquierda súper atomizada, ¿no? Uh-huh. Pero, y resulta que habían ido a ver al Club Universitario todos los decanos, los de la FUL. Entonces eso explotó y en derecho. Eso, claro. Entonces ahí se reunieron. Hubo gente del MNR ahí, también. De una línea del MNR. Y se inicia la revolución universitaria, influida por consignas, por lo menos en filosofía, ¿no? De la revolución universitaria, todo el poder a los jóvenes. Claro. Y bueno, si no mal lo recuerdo, fue abril del 70, donde... La imaginación al poder era, ¿no? Como en Francia. Claro. Como el mayo 60. Es una hermosa frase, ¿no? Y todo el poder a los jóvenes. Y toman el monobloc, todos los edificios. Pero también ahí se transforma nuestra universidad, ¿no? El cogobierno. El cogobierno existía ya antes. Uh-huh. El cogobierno fue creado en los 50, ¿no? La cátedra libre. Pero ¿no es ya el cogobierno realmente instalado fue a partir de los 70. Uh-huh. Pero al principio ya no fue el gobierno, todo el gobierno para los estudiantes. Claro. Yo creo que eso fue 3 meses, por lo menos, todo el gobierno para los estudiantes. Y entonces, ahí surgió la figura de Pablo Ramos. Se dieron cuenta todo el grupo, porque ahí, ¿quiénes estaban? Primero, ¿quiénes fueron los líderes de la revolución? Claro. El POR. Con Alfonso Velarde, ¿no? A la cabeza. Había varios, pero claro. Recuerdo a Alfonso Velarde. Estaba la tendencia de la izquierda nacional, que llamaban, con Sergio Paz.
Ahora, Lasarte, que luego fue de la gran ideólogo de la, era del POR también. Muchos han cambiado. Claro. ¿No? O sea que yo estaba a su derecha y ahora después ellos estuvieron a mi derecha. Bueno, de algunos casos, ¿no? Y ahí apareció lo que luego fueron los del MIR. Claro. Oscar Ey del Capo Bianco, Antonio Araníbar. Claro, que eran pues representantes en la Asamblea Popular, ¿no? Oscar Ey Franco estaba ahí metido. Y ahí fue que la Democracia Cristiana se fraccionó. Entonces toda esta ala se volvió la DCR, la Democracia Cristiana Revolucionaria, y una parte de eso se volvió el ELN. Entonces había también los helenos. Claro. Ahí estaba Nilda. Los foquistas, ¿no? Nilda, Loyola Guzmán. Loyola Guzmán, que se fueron a Loyola, sobre todo, se fue con el Che. Tantos super personajes, ¿no? Pero se dieron cuenta que no iba por un gobierno estudiantil. Tenía que ser co-gobierno, pero con la fuerza de ellos. Gente que obviamente tenían con sus 20 años, 21 años, o quizás más, no eran como algunos de ahora que tienen 50 años, pero no dan línea, ¿no? Claro. En cambio, estos daban línea. Exacto. Entonces, eran gente muy, muy valiosa. Y entonces lo llaman a Pablo Ramos, a mucha otra gente, a Prudencio. Su hermano, el Nilo, también creo que estaba, ¿no? No recuerdo de él, pero de Pablo, en ese momento, ¿no? Por supuesto, luego actuó. Pero Pablo Ramos se vuelve el gran líder de la parte docente. Uh-huh. Y entonces, ahí es donde aparezco yo, que no estaba. Establecen el veto estudiantil. El veto estudiantil era que, cuando hicieron la lista de los docentes, una especie de inquisición. Y lo sacaron a los esposos Mesa. Y entonces, ¿no?, sacaron nada menos que a mis maestros, bajo el título de hispanistas, y me acuerdo que defendíamos que no, ¿cómo fue si ellos han inventado el barroco mestizo? Más bien dijeron que no era, que nuestro arte colonial no era español puro, sino mezclado con el indígena. A Walter Montenegro, Pen Club, a Roberto Prudencio, sí había. Tenía una actuación en la época de Barrientos, era todavía más discutible. Uh-huh. Pero así, una cita. Entonces se reúne la Asamblea de Humanidades. Y ahí viene ya mi historia personal. Entonces que entonces se llamaba Filosofía y Letras. Claro, y te eligen a ti como delegado. Y dicen, bueno, ¿qué? ¿Estamos a favor del veto? No, porque los que lo vetaron más fuerte fueron los de arquitectura. Gente que después también se volvió discípula de Mesa, ya después de Doña Teresa, sobre todo, que era más líder en esto de acumular alumnos, ¿no? Y entonces gana la posición de no aceptar el veto y apelar ante el Consejo Universitario Revolucionario y me mandan a mí. Entonces, ya no me recuerdo quién más, nos sacrificaron, ¿no? Porque yo había argumentado a favor, ¿no? Bueno, entonces llego y la mala suerte. Recuerdo muy bien que Ramos me escuchó con atención, ¿no? Pero el resto, claro, se rió, se burló. Una posición más política, ¿no? Claro, radical. No, y además como que diciendo, sí, tiene razón, estamos como la Revolución Francesa que comenzó a matar a sus propios hijos, ¿no? Y de pronto, bueno, yo me sentí, yo tenía seguramente 21 años ahí, o 20, ofendido por la manera en que me contestaron. Y entonces se formó un grupo, Jolos de Ingeniería. Era como las dos únicas facultades que no estábamos de acuerdo con el veto, porque ingeniería echaron a varios también, ¿no? Y entonces, ahí es donde hubo la mezcla en el tiempo, ¿no?, que ha creado esta leyenda respecto a mi actuación. Y es que, y perdón, un poquito retroceder. Sí. Después de este movimiento en la universidad, muy político, pero en las calles de la ciudad, obviamente había otros movimientos juveniles, ¿no?
En el Sopocachi, Miraflores, San Pedro, que es el que conozco de esa época, aparecieron clubes con nombres de películas americanas, ¿no? Claro, de eso vamos a hablar al volver, Fernando, porque ya nos están pidiendo el corte. Bueno, está apasionante la historia que nos cuenta Fernando. Y al volver, precisamente, vamos a hablar de esos movimientos que han aparecido en Miraflores, en Sopocachi. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es El Fin de la Historia y estamos conversando con Fernando Cajías. Antes del corte hablábamos de la emergencia también en la década de los 60 y casi entrando a los 70 de grupos, que aglutinaban ciertas ideas emigradas de Hollywood, sobre todo de las películas. Ahí veían los Splendid y también estaban los Marqueses. Había una película y un escritor norteamericano, Thompson, un periodista Thompson, que habla de los águilas norteamericanos, que eran unos barbudos con motos, con sus chamarras negras. Y bueno, Fernando, todo el mundo dice que eras marqués, ¿o no? Bueno, sí, ese es un enredo, ¿no?, en el que nunca he podido aclarar. Porque a veces dicen que es mejor el que calla otorga o el que explica se complica. En este caso a veces, bueno, la explicación, pero voy a intentar hacer de nuevo brevemente. ¿Tenías moto? ¿Te ponías unos chamarras? No, no. ¿Andabas con cadenas? Hasta ahora no puedo manejar moto. Y además nunca he sido peleador. Entonces cuando se formaron estos grupos, Jet, Sharks, Splendid y demás, San George, o los famosos no sé qué de Obrajes, bueno, pero era agarraderas a golpes, pero a puño limpio en el montículo, ¿no? Te desafío por mi chica, etc. Yo nunca he estado en esas peleas. Pero luego, yo creo que hacia el 68, hay esta influencia de los motoqueros, sí, pandilleros de películas, y sobre todo una película que se llamaba Born Losers, Nacidos para Perder. Wow. Y entonces surgen los Marqueses. Y los Marqueses destruían cuanta fiesta había. Claro. Y rompen la caballerosidad de la pelea, porque antes, como digo, era uno a uno. Y solo a golpes. Recuerdo que una vez aquí en el atrio, una pelea así entre falangistas y gente del ELN, uno a uno. Increíble, había todavía esa caballerosidad, ¿no? Y entonces surge este grupo que no, pues venían en manada, escupían. Con navajas, Gillette. Y entonces, es otra historia contar, claro, todo lo que... Los de Miraflores se reunieron en un grupo 508 para llamarse, están viniendo para destruir nuestra fiesta. Entonces salían todos los miraflorinos pacíficos a sacarlos a los marqueses. Claro, hasta que ha habido, pues, la intervención en una fiesta cuando estaba tocando Guara y muere la hermana del Freddy Marqués, ¿no es cierto? Y eso ya viene un poco después, ¿no? A los marqueses lo convencen el gobierno de Obando, que queda por investigar quién, ¿no? Porque el gobierno de Obando se supone que era progre, que tome la U, que estaba ya muy enguerrillada, que con esta revolución universitaria estaba tomando por el comunismo toda esa idea, y les da carta blanca para que tomen la U, y los marqueses toman la U. Una vez que toman la U, han sido utilizados los marqueses. Y les dicen, no, ahora ya han hecho la, ¿cómo se dice?, la parte fea. Uh-huh. Entonces ahora vamos a llamar a gente de la universidad. Sálganse. Entonces salieron los marqueses. Entonces llaman a la gente que habían sido derrocada por la revolución universitaria, que es la gente de la falange. Uh-huh. Ellos van y entran, encabezados por un terrible que se llama Mosca Monroy. Claro, el Mosca Monroy. Terrible paramilitar que. Claro. Bueno, y nos llaman, y ahí es donde desgraciadamente meto la pata, yo reconozco que súper metí la pata,
a los que habíamos defendido a los profesores, que había una reunión para... Evitar el veto. Evitar el veto, entonces no cayeron todos. Yo caí, un par hemos caído. Y entonces me quedé encerrado en el monobloc, ¿no? Entonces decían que yo había entrado con los marqués, nunca, pero hasta ahora no manejo la moto. Pero sí participé en esa última fase de la intervención. Ajá. Y entonces, sería largo porque ya estamos en el último trato de contar. Con la mediación de Monseñor Manrique, decidimos salirnos porque ya nos iban a cocinar, porque todas las otras predios estaban tomados por el sector revolucionario. Entonces salimos y se hace un juicio. Bueno, ya te imaginas, mi padre, mis hermanos me querían matar. Mi padre siguió dando clases. Porque me dijo, yo estaba totalmente en desacuerdo con lo que has hecho, y siguió dando clases en los otros predios, y hubo un proceso. Probablemente por el prestigio de mi padre, pero ahí debo reconocer que los de Humanidades se portaron muy bien conmigo. Uh-huh. Los del ala izquierda, claro. Las Artes, el Paz, y declararon que no el de, claro. Sino era que era contra ese veto. Y entonces me absolvieron. O sea, que vuelva a la universidad, pero para estudiar. Y ahí los expulsaron a los franceses. Como a Fidel, la historia te absolvió. Ese rato me absolvieron, ¿no? Y luego no me metí más, pero ya en la época del gobierno de Banzer, nuevamente los de derecho hacen la primera gran asamblea contra la intervención. Claro. Y aquí me dije... Yo ya había cambiado, ya estaba con mis pesos, ya me había izquierdizado, sí. Pero por influencia de la izquierda, de la democracia cristiana revolucionaria, me eligen y ya formo parte del comité interfacultativo, y ahí es. Me ingreso al MIR, que nació en la Revolución Universitaria, claro, como claro. Bloque universitario, pero eso ya es otra historia. Ahora, esa es la parte. La otra parte, tuviste que ya en el golpe emigrar a España. Becado, por supuesto, y ahí constituyes un tema muy importante, Atacama, es decir, investigas tanto y tu tesis se convierte en Atacama 1825-1842, ¿no? Es decir, sacas una publicación. Paralelamente a esta vida política que ya a lo largo del tiempo veo que me quitó mucho tiempo, ¿no? Y mi labor ya de historiador. Paralelamente yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura. Pero muy concentrado en el tema del mar, ¿no es cierto? Y ese tema fue, y me tomó años, bueno, sigo trabajando, no es un tema que he dejado. Y hice mi tesis, logré investigar acá muchísimo en la Cancillería, sobre todo en el archivo de Sucre. Uh-huh. Y en el propio Chile. Con Don Gunnar Mendoza, ¿no? Con Don Gunnar Mendoza. Y en la época de Allende se abrieron las bibliotecas. Entonces yo aproveché, abrieron, digo, a estudiantes de Bolivia, ¿no? Claro. Y entonces ahí pude investigar muchísimo, cosa que otra gente no pudo ver, ¿no? Ahora, lo más importante es... Y ahí salió Atacama. Claro, y parte de tus investigaciones... Antonio Higino las plasma en una película que es Amargo Mar, ¿no es cierto? Que en base precisamente a tus investigaciones, donde tratan o se demuestra que Daza tampoco era el malo de la película, ¿no? Justamente el 79 se recordó los 100 años de la Guerra del Pacífico, ya que había una efervescencia. Y inclusive el MIR, ¿no? Publicó varios videos sobre el tema marítimo. Y el... Antonio Araníbar, con un grupo donde estuvo su queridísimo profesor de sociología, que luego ya no estuvo tanto en el MIR, que recientemente lo han homenajeado honoris causa en la universidad. ¡Qué barbaridad! Que dirige esa famosa institución de la investigación, el PIEF. El PIEF, claro. El Godofredo. El Godofredo, me acuerdo, el Godofredo y... Y otros estudiantes me dijeron, Antonio Aníbal está interesado en hablar con usted por el libro de Atacama, que saqué. Uh-huh. No, con usted, contigo, porque éramos contemporáneos. Y bueno,
por diversas razones, también influyó el tema femenino, ¿no? Cambié, ya había cambiado al inicio de los 70, uh-huh. y me decidí al MIR. Y a raíz de los festejos, Guino dijo, hay que hacer una película sobre el tema marítimo, ¿no? Uh-huh. Y me llamaron. Para que yo asesore históricamente. Fernando, para concluir, ¿cómo podemos evaluar toda esa vida tan intensa, vinculado? Fernando ha fundado La Llamerada, es un estudioso de la fiesta, de la entrada universitaria, tiene publicado muchos libros, sobre todo de la fiesta, ¿no? Del lenguaje de la fiesta. ¿Cómo podemos evaluar esa vida de entrega académica? ¿Qué lo hemos tocado mucho, pero que definitivamente ha hecho un gran aporte a la universidad y al país? Bueno, muchas gracias por lo que afirmas. Indudablemente, a la hora de evaluar, siempre uno encuentra lo positivo y lo negativo, ¿no? En ese sentido, creo que como profesor me siento muy feliz. He tenido mis errores, pero creo que podría retirarme muy feliz, en el sentido, como que ya me toca, ¿no? Dentro de poco, pero feliz de decir, bueno, cumplí, hice viajar a estudiantes a conocer patrimonio, los hice bailar en la entrada, bueno, tantas cosas positivas. En general, el balance es muy, muy positivo, ¿no? Como investigador y como también mi otra faceta de literato que quiero, porque estas cosas hay que mezclarlas con la ficción, ¿no? Son apasionantes. Estás preparando una novela. Sí, estoy preparando. Y entonces eso creo que todavía puedo aportar más, ¿no? Es decir, creo que mi investigación de la fiesta, por ejemplo, está muy avanzada, pero inconclusa. Además, porque en Bolivia hay tantas fiestas, ¿no? El año pasado he ido a Entre Ríos, a San Ignacio de Mojos, porque esa parte me falta también conocer. Entonces, eso me gustaría acabar. Igual el tema de la gestión cultural. Viene el bicentenario y ahí hay que hacer muchas reflexiones. Pero creo que en la parte política me pondría una nota te más, escarmentado. Más baja. Luchen por el bien común. A mí me influyó mucho esa época de ser intelectual orgánico. Me dijeron, hay que ser intelectual orgánico. No solo escribir, sino comprometerse con lo que está pasando. Pero sepan cuánto tiempo dan a uno, ¿no? Claro. Si uno es bueno para investigar y para enseñar, más tiempo hay que dedicar a eso si uno sabe que no es muy buen político y puede meter la pata, ¿no? Esa sería mi evaluación final. Bien, hemos conversado con el doctor Fernando Cajías y cuando habla de política me acuerdo su eslogan, su lema, era pues haciendo una referencia a Cervantes, ¿no? ¿Recuerdas? Fernando era un candidato como el Quijote, un Quijote, algo así. Sí, a los seguidores me pusieron un Quijote sin mancha, pero les dije, es muy peligroso poner eso, ¿no? Porque siempre me mancho la camisa. Bien. Sin lugar a dudas, nos hubiera querido seguir conversando con Fernando Cajías. Estoy seguro que lo vamos a invitar en otra oportunidad. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune.